Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Jessica y hoy os quiero presentar unas letras que he hecho para un bebé que ha nacido hace poco. Se llama Jaume y las he decorado con papel scrap, son de madera y luego las he decorado, como podéis ver, con unas flores que he hecho yo, con papel texturizado y también con unas perlitas, unos pompones de color azul y unas también unas cintas de estas de gasa, también de color azul. También he hecho una puntilla con un troquel y también he puesto todo lo que es el soporte con esta puntilla de decoración. Si os gusta lo que veis y queréis ver cómo he hecho el proceso de decorar estas letras, empezamos con el tutorial. Empezaremos primero para escoger dos papeles de scrap que nos gusten para decorar estas letras. Y lo primero que haremos será pintar. Para pintar las letras he escogido un color crema beige, y pintaremos todo lo que son alrededor de las letras. Estas letras son de madera y las compro en la tienda de manualidades que tengo cerca de donde yo vivo. Os dejo el proceso de cómo lo voy pintando un poquito rápido, porque no tiene más misterio que ir pintando todo lo que es el borde. Una vez tenemos ya pintado todos los bordes, lo dejaremos secar bien. Ahora lo que haremos será pintar la base donde irá apoyado nuestras letras. Y dejaremos secar bien. Una vez ya la tenemos secas, colocaremos nuestras letras encima de papel scrap para poder con un lápiz reseguir todo el borde, ¿vale? Para después poder recortarlo. Haremos un lado y el lado también de la trasera. El papel que utilizo esta ocasión es de la colección Promise y es así, este así tipo de marmolado con árboles y con un poquito de brilli brilli. Ahora ya tendríamos todas reseguidas y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo que es la trasera de la letra, ¿vale? En esta posición hemos hecho la parte de adelante. Ahora, para hacer la parte trasera, pondremos la hoja al revés y dibujaremos las letras así tal cual.
Una vez tenemos ya todas las letras marcadas en nuestro papel, lo que haremos será recortarlas. Yo utilizo estas así de costura, que son con la punta redondeada, para poder hacer bien lo que son las líneas curvas. Una vez tenemos ya recortadas todas nuestras piezas, las iremos posicionando en lo que es la parte delantera y la parte trasera. El siguiente paso será pegar la trasera y la delantera en nuestras piezas de madera. Yo utilizo cola de encuadernar, sabéis que me gusta mucho trabajar con este material y nada, lo que es tan sencillo como poner una capa muy fina de cola de encuadernar en toda la letra y engancharemos. Una vez lo tenemos ya todo pegado, dejaremos secar muy bien. Una vez tenemos ya todas nuestras letras secas, podremos manipular lo que es el papel. Con una lija, lo que haremos será lijar todos los bordes para que quede a ras de lo que es nuestra letra de madera. Si vemos que en alguna parte de la letra sobresale mucho papel, con un cúter de precisión cortaremos el sobrante.
y de esta manera iremos realizándolas todas. Una vez tenemos ya lijadas todas nuestras letras, lo que voy a hacer es entintar todos los bordes. Yo he utilizado la Distress Ink, a ver, con mi inglés este Weathered Wood, que es un color así como azulado grisáceo, que le queda muy bien a estas letras. Ya la tendríamos todas entintadas. Ahora vamos a dar paso a decorar nuestras letras. Yo he utilizado esta cinta de organza de color azul bebé. Luego unas flores que he realizado yo en papel texturizado de color beige. También usaremos unas puntillas con unos troqueles que ya os enseñé en un haul de compras que los compré por Amazon, son estos de aquí. Y también haremos unas banderillas con este troquel de aquí. A ver si lo puedo sacar. Vale, este que también lo compré por Amazon. Lo que pasa es que no lo he hecho tan largo, los he cortado en tres partes. También utilizaré estos pompones de color azul celeste o azul bebé. Y a continuación os dejo el proceso de la decoración de las letras.
Una vez tenemos decoradas nuestras letras, vamos a decorar nuestro soporte. Como sabéis, nuestro soporte era un listón de madera que hemos pintado del mismo color que nuestras letras, y ahora lo que haré será entintar con la misma tinta distress todos los bordes. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar todas nuestras letras del nombre del bebé en nuestro soporte. Yo utilizo cola de silicona caliente, lo situamos bien que quede bien centrado y lo que haremos será engancharlo. Y bueno, y así es como ha quedado el nombre de este bebé. Espero que os haya gustado el resultado, que hayáis pasado un rato divertido viendo cómo lo he realizado. Aquí os enseño con más detalle cómo ha quedado. Y nada, que nos vemos en otro próximo día, en otro próximo tutorial que subiré prontito. Que daros las gracias por estar ahí, por apoyarme y que nos vemos muy pronto. Hasta luego.